Juan Peña aquí, nos agrada mucho verlo hoy en esta gala solidaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bonito recuerdo, nos dejaste ahí actuando en Olivia Valer y la verdad es que me ha alegrado mucho volverte a ver. No sabía que te iba a ver tan pronto, ¿no? Cuéntame qué tal. Pues encantado de haber estado en Olivia actuando y más encantado de estar esta noche aquí, en una gala tan bonita, tan solidaria, donde toda la ayuda, ¿no?, es para esos niños que realmente lo necesitan. Y estas son las cosas importantes que se hacen en Marbella y en cualquier otro sitio que se ponen de moda en época estival, en verano. Hay que ayudar y está muy bien todas esas galas glamurosas, vestidos bonitos, gente guapa, pero aquí es realmente donde se ve que hay que estar, tenemos que estar todos. ¿Has estado más días en Marbella o te vas a quedar? Me quedo, o sea, me marchaba, pero esta noche tengo un concierto privado. El viernes día 18 creo que vuelvo a actuar en Marbella Club, vuelvo a actuar en Olivia Valer. El día 25 tengo una fiesta muy importante para unos egipcios, para unos rusos. O sea, me quedo aquí hasta el día 23, o sea, 24 que actúo en Cádiz, en Rota, y el 25 que actúo en otra fiesta privada, y ya el 30 en Madrid, ya me quedo en Madrid, que empieza la época de otoño, de trabajo. Está bien tu gira, ¿eh? Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Buenas noches. Bueno, ya a fin, Arancha, que no la deja, todo el mundo hace su foto con ella en esta gala solidaria, que creo que ha superado la expectativa que tenía. ¿No, Arancha? Pues la verdad es que buenas noches, muchas gracias por venir lo primero. Y sí, la verdad es que ha superado las expectativas porque pensábamos que íbamos a tener a mucha gente con un gran corazón y con un alma solidaria, pero ha sido más todavía de lo que esperábamos. Con lo cual, muy bien, pero espero que todo salga bien ahora. Una convocatoria que ha dado lugar a traer muchos famosos, muchas caras conocidas. Sí, muchas caras conocidas y sobre todo amigos conocidos, amigos de verdad. Sí, están Kiko y Macoque, que para mí son amigos desde hace muchísimos años y son dos bellísimas personas. Ha venido Marta Ortega, tricampeona de pádel. Está Alex, están los sommeliers. Está mi chico Agustín Etienne ayudándome a todo y bueno, y alguno que queda más por venir. Espléndida, ¿no? Porque va a haber cantantes y todo, y además muchos regalos. Sí, lo que hay es un gran sorteo de un montón de marcas colaboradoras y patrocinadores que nos han apoyado en este torneo y felices de poder celebrarlo. Muchas gracias, no, gracias y enhorabuena. Muchas gracias, gracias siempre. Que sea, soy feliz de haber perdido la pelea. Te quedas con mi firma en la libreta. No me llevo el corazón en la maleta.